Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Esta semana seguiremos con la función sí. Sin embargo, aprenderemos a usar algunos auxiliares como lo son el i, una y y el o. Este es el ejemplo que hicimos la semana pasada de la función sí. Si recuerdan, decíamos igual sí, el nombre de la función. Luego tenemos que poner una prueba lógica. La comparación que tenemos que hacer, por ejemplo, queríamos saber si el promedio era mayor a 8 y teníamos en una primera instancia, entre comillas, un resultado si es verdadero, después de la coma un resultado si es falso. ¿Okay? Aquí teníamos el mensaje de felicidades sigue así en caso de ser mayor, ¿okay? O estudia más en caso de ser menor a 8, que es la cantidad que nosotros decidimos poner. Aquí tenemos la función sí y auxiliares. ¿Qué es lo que hacen estos auxiliares? Aquí tenemos estudia más o sigue así, pero está comparando solamente un criterio, una prueba lógica. Entonces, si tenemos un auxiliar, podríamos usar varias pruebas lógicas. Ok, aquí tenemos nuestros auxiliares. Nos podemos ir guiando en la página 89 y 90. Ok, para ello, aquí tenemos la actividad. En esta actividad tenemos que diferenciar, a comparación de la función sí que ya hemos visto, el uso de un auxiliar nos permite tener más criterios a evaluar. Aquí teníamos solamente un criterio, que la calificación de Jennifer fuera mayor a 7.9 en este caso, o sea, mayor a 8 es lo que queríamos evaluar, para decirle si debe estudiar más o si la vamos a felicitar. Pero ¿qué tal si queremos poner un comentario en general del grupo? Dependiendo de las tres calificaciones de nuestros compañeros, en este caso de Jennifer, Sandra y Nicole. Por ejemplo, si todas las calificaciones son mayores a 7, yo los quiero exentar el segundo bimestre. ¿Ok? ¿Qué tengo que comparar? Que esta calificación sea mayor a 7, que esta sea mayor a 7 y que esta calificación sea mayor a 7. Vamos a checarlo. Igual ustedes en su libro ya tienen las fórmulas de ocasiones, solo sería cuestión de copiarlas en Excel. Ponemos igual, sí, muy bien, entre paréntesis, la función va a llevar un i porque queremos que este valor y este valor y este valor, por eso es la y, ¿ok? Y ahora sí, tenemos que este valor de aquí, recordando cómo podemos el mayor y el menor que al 62, sea mayor a 7. Si este valor es mayor a 7 y este valor mayor a 7, coma, y este valor mayor a 7, ¿ok? Si este y este y este, o sea, los tres tienen que ser mayores a 7 para que se cumpla nuestra función. Cerramos paréntesis, ponemos una coma y en lugar de estar en la prueba lógica, ahora estamos viendo si es verdadero. ¿Qué pasaría si sí es verdadero? Si todos son mayores a 7, es exento. Coma, ¿qué pasaría si es falso? Aquí nos cambió ya. ¿Qué pasaría? Pues no exenta. ¿Ok? Comillas y cerramos paréntesis. Enter. No exentan. ¿Por qué no exentan? Porque no todas las calificaciones son mayores a 7. ¿Qué pasaría si aquí hubiera un 8 y aquí hubiera un 8? Todos exentan. ¿Se entiende? Tenemos que tener las tres opciones. Vamos a quitar una. ¿Qué pasaría? No exentan. Porque tiene que ser esta y esta y esta. Por el i. El i nos dice que todos deben de exentar. Pero ¿qué pasaría si el profe es muy buena onda? Es un profe buena onda. Y decide, bueno, con que un solo alumno me saque un 10, todos se exentan. Ok, vamos a checar la formulita. Dice igual, sí, pero ahora ponemos el o, un o, valor lógico, ok, sí, que esa calificación sea igual a 10. Si esta calificación es igual a 10, o ponemos coma, esta calificación es igual a 10, coma. O esta calificación es igual a 10, cerramos paréntesis, coma, ¿qué resultado tendríamos si es verdadero? Si esta calificación o esta calificación o esta calificación es igual a 10, todos exentan.
coma. ¿Qué pasaría si no es verdadero? Pues no, no exentan. Cerramos paréntesis, enter, y no exentan. ¿Por qué? Porque ninguno tiene 10, pero no necesitamos que todos tengan 10, porque es este o este o este o este. Entonces, si Sandra saca un 10, ¿qué pasaría? Todos exentan. ¿Ok? Recuerden que en el de arriba, con uno solo que no pueda, no sea mayor a 8, no exentan. ¿Ok? Aquí, porque es i, y significa que y este, y este, y este. Entonces, todos tienen que cumplir, en este caso, con estos criterios. ¿Sí? Y aquí, como es o esta opción, o esta opción, o esta opción. Con que una sea correcta, ya tenemos nosotros nuestro resultado verdadero. ¿Ok? Si se fijan, está muy sencillito. Para ello tenemos varias actividades. Por ejemplo, aquí tenemos un sueldo, una antigüedad en años. ¿Sí? Tenemos unos trabajadores que han trabajado por varios años en su empresa, tienen un sueldo y queremos saber cuál es su bono extra. Esta actividad la podemos encontrar en la página 92. Y solamente vamos a decir si los años son mayores a 10, tiene un bono extra. Si fuera menor a 10, pues no tendría el bono. Vamos a hacer el primero, sería igual, sí, función sí. Aquí están los años, es en esta parte de aquí. Aquí tenemos la formulita, sería B2 porque estamos aquí, ¿ok? En su libro puede venir otra celda, tal vez porque hicieron la tabla en otro lado, ¿ok? Tienen que estar muy atentos donde hicieron ustedes su tablita. Si B2 es mayor, dijimos que al 62, a 10, coma, bono extra. Coma, si no, ¿qué pasaría si no se cumple? Sin bono. Muy bien, sin bono. Arrastramos la formulita. Y vamos a ver, sin bono, sin bono, sin bono. Ahora recuerden que 10 no es mayor a 10, entonces podrían poner ustedes 9 o 9.9 si lo que quieren es que sea mayor a 10, ¿ok? Y quieren incluir el 10 también, si no, no se incluiría. Y ahí está, quienes tienen bono extra y quienes no. Y dice, ¿cuál es el resultado una vez aplicada la función? Ustedes me van a poner cuál fue el resultado de dicha función. Viene en su página 92 y en su página 93 vamos a agregar las dos opciones, los dos criterios que podemos tener. ¿Qué tal si necesitamos que sea una antigüedad mayor de 10 años, pero también queremos que gane más de 3,000 pesos? ¿O qué tal si queremos que se cumplan los dos o que se cumpla solamente uno de ellos? Si tiene 10 años de servicio o gana más de 3,000 pesos, quiero que le den el bono. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10 años, pero no gano más de 3,000 pesos, pues me va a llegar bono. ¿Sí? O si gano más de 3,000 pesos, pero todavía no tengo los 10 años, también me van a dar bono porque estoy usando la función o sueldo se cumple o la antigüedad se cumple. ¿Okay? O bien, con el i, ¿qué pasaría con el i? Si yo digo, tiene que tener 10 años y ganar más de 3,000 pesos. Por ejemplo, esta persona de aquí no cumpliría porque solamente tiene 10 años, ya tiene los 10 años, pero aún no gana más de 3,000 pesos. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre sí con el i y con el o. Lo contestaríamos en la página 92 y 93. No olviden tomarle foto y a cada foto que tomen, por favor, pónganle el nombre en su hojita, por favor. Y vamos a ver tres funciones muy sencillitas. La primera función se llama extraer y, como su nombre lo dice, es. Tenemos este textito de ejemplo, también lo tenemos en la página 98, nos vamos a ir hasta la página 98, 97 y 98, ¿ok? En la 97 está una pequeña introducción y en la 98 viene esta actividad. Y está bien sencillito, solamente vamos a poner igual, extraer, aquí está. Y nos dice texto, ¿de dónde vamos a sacar el texto? Yo lo escribí en el A1, dice coma, posición inicial y número de caracteres. Quiero copiar o quiero agarrar información desde aquí. Entonces yo tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Desde el carácter 18, coma. Hasta el número de caracteres, ¿cuántos caracteres quiero? Por ejemplo, 11. Cierro paréntesis y me puse información. Si yo pongo 12, ahora sí sería la palabra completa. Ok, nada más extrae, como su nombre lo dice,
información de algún texto, ¿ok? Nos sirve mucho cuando tecleamos un texto, descargamos textos o bases de datos que queremos extraer información, pero no tienen el formato que nosotros requerimos. Entonces nos sirve para sacar información de cierto formato. Siguiente es función concatenar. Función concatenar es tomar de distintas celdas información. Vamos a ver el ejemplo. Igual, concatenar. Me dice texto 1 más texto 2 más texto 3. Por ejemplo, este texto, coma, este texto, coma, este texto, coma, y este texto, cerramos paréntesis. Y si se fijan, ya lo concatenó, lo juntó en una celda nada más. Aquí está. Pero, sin embargo, vean cómo se ve así en ese formato y cómo le daríamos los espacios. Muy sencillo, coma, entre cada uno de ellos ponemos un mensaje, como ya lo hemos visto, entre comillas, un espacio. Aquí, entre comillas, un espacio en el teclado nada más. Y aquí, entre comillas, un espacio. Si quisiéramos más espacio, pues podríamos hacer más. O si quisiéramos poner un texto, también lo podemos poner aquí, un hola. Vamos a probar ahí cómo funciona. Si fijan, los espacios están bien. Aquí puse mucho espacio. O incluso en medio puedo hacer un texto y ya quedó. Hola. Muy bien. Y por último tenemos la función de aleatorio. Aleatorio lo tenemos en la página 99 y 100, la cual vamos a contestar también. Vienen algunas preguntitas sobre lo que explico a continuación. 99, página 100. Está muy sencillito, nada más vamos a escribir aleatorio y abrimos y cerramos paréntesis. Ahí está. Y me va a dar un número aleatorio. Sin embargo, este número va a ser del 0 al 1. Si yo vuelvo a posicionarme y doy un enter, va a volver a pasar lo mismo, pero me va a dar otro número y otro número del 0 al 1. Si yo quiero controlar la cantidad de ceros, aquí tengo a la derecha, en la opción de número, los decimales, ¿ok? Sin embargo, yo quisiera poner un número aleatorio, pero que este número sea de un rango a un rango, que yo pueda elegir qué tipo de números necesito. Para ello tenemos una función complementaria que se llama aleatorio entry y que dice número inferior y número superior. Por ejemplo, ¿qué les parece si les pongo yo la calificación con números aleatorios? Pongo la lista de ustedes y digo aleatorio entre 1 es el número inferior y el superior un 10. Aquí me está generando números. Si yo quisiera más decimales lo puedo hacer, y suponiendo que esta es su lista y yo empiezo a arrastrar toda la lista de ustedes, estas serían sus calificaciones. ¿Ok? ¿Nada justo? Claro que no. Pero ¿qué tal si yo decido igual aleatorio entre? Bueno, pero quiero que sea aleatorio, pero que todo el mundo pase. Bueno, del 6 hasta el 10, por ejemplo. ¿Se imaginan qué felicidad? El primero ya tuvo 9 y los demás 8, 6, 10, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, eso sería todo para esta semana. Tenemos varias actividades. Están muy sencillitas, es lo mismo que acabamos de explicar. En algunas tienen que escribir ustedes qué resultado obtuvieron o qué notaron sobre esa función. De igual forma, quedo pendiente para dudas, preguntas y comentarios. Muchas gracias.